tercera edición del Rally Mix de Barbadas suponía el penúltimo asalto de la temporada 5 meses después de la celebración de la última prueba. La cita urensana conseguía situarse como la más numerosa en inscritos en lo que va de año, con medio centenar de participantes. La prueba mixta de tierra y asfalto, compuesta por un tramo cronometrado de algo más de 5 kilómetros y medio, arrancaba en asfalto para discurrir después por las pistas forestales de Cima de Vila, a Fraga o Furón, a Capela y a Moura. Los ruegos de San Martiño no tuvieron efecto y las lluvias complicaron muchísimo el desarrollo de la cita, especialmente el primer día de carrera. Un incesante aguacero obligaba a aplazar para el domingo la tercera manga oficial. Entre los inscritos destacaba la presencia del campeón de España 2015 de R2, Víctor Senra, que acudía a la prueba a los mandos del Polaris 1000, que finalmente terminaba abandonando. El preparador Roberto Méndez se vestía el mono de piloto y también acudía a la cita urensana, en donde participaba en la primera jornada de competición con una de las unidades del Fiesta R5 de su propiedad. Javier Pardo Jr. debutaba en Barbadas a los mandos del Volkswagen Polo N1 de AR Vidal. Sin embargo, toda la atención estaba puesta en Abel Jurado, que llegaba a Barbadas con la intención de renovar el título 2016 entre los Carcross. El asturiano cumplía y se anotaba una nueva victoria absoluta, la cuarta de la temporada. Marcaba el mejor tiempo en 2 de las 5 mangas y se llevaba la corona entre los vehículos de la agrupación 1. Con la segunda plaza de la general y primera entre los carrozados y la agrupación 5, se quedaba el joven Javier Pardo, un piloto que se resarcía del accidente sufrido el año pasado a 500 metros de meta tras llevar a cabo una gran actuación. Este año, con un coche más potente, no defraudaba y ofrecía una de las actuaciones más bonitas de la prueba. Dejaba a Jesús Vázquez tercero de la general y segundo entre los Carcross a algo más de 19 segundos. A 10 de Vázquez, en cuarta plaza general y primera de la agrupación 3, se clasificaba a José Novo con su Polaris RZR. Javier Ramilo, en el quinto puesto, marcaba el mejor crono en la última pasada para completar los puestos de podio entre los Carcross. Perfecto Calviño, a bordo del 208 Proto, era sexto absoluto, consiguiendo el primer puesto en la agrupación 4 y la primera plaza también en la Copa Pirelli K6. El Mitsubishi de José Fernández Gay firmaba la séptima posición y el segundo puesto en la agrupación 5. Completaban el top 10 Tino Iglesias, Daniel Álvarez y Óscar Añón. El del Fiesta se adjudicaba el segundo puesto en la agrupación 3. El del Peugeot 205 terminaba en primera posición de la 2. We'll be right back.
Este fin de semana el campeonato gallego vivirá su gran final con la segunda edición del Rally Mix Terra de Xallas.